Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bueno, por acá vamos a realizar los que son los favores de los backends. Ya en mi cuenta, en esta cuenta sería la última ciudad que vamos a visitar. Sin embargo, bueno, les voy a ir explicando cómo hacer cada una de las actividades ahí, pues, para la ciudad de Kuren. Así que muy atentos ahí con el canal, porque ahí están ya, pues, montadas todas lo que son los favores de cada ciudad. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Muy sencillo, vamos a tener en cuenta por acá. Como teleport, para que nos agilice esto, sería el Seri Talisman. Esto se logra haciendo los favores en 600. Sin embargo, bueno, ahí está en el canal. En estos momentos lo van a conseguir en la serie jugando Gold Skill RuneScape. Sería el capítulo, lo que sea, 37, 38. Los dos, ahí está explicado. Al final del 37 y en el 38. Muy bien. Y de esta manera obtienen... Ahí les explico todos los detalles. Pronto también los tendré ahí, pues, por separado en el canal. Así que si lo ven en este momento, también lo pueden buscar. De esta manera consiguen el Seri Talisman. Ahora, esto nos agiliza mucho, pero además vamos a usar también el Skill Necklace para una de las partes de los diarios. De los favores, perdón. Sin embargo, les voy explicando parte a parte. Comenzamos entonces y yéndonos para lo que es la Good Cutting Wheel, pero antes quiero mostrarles por acá en el banco. Vamos a mostrarles las cositas que van a comprar. Serían muy importante conseguir esto, por ejemplo, de lo que es el Volcanic Sulfur, no se puede comprar, y tampoco se pueden comprar las Charcoal. Estas son las Universe Charcoal, no se consiguen en el Grand Chain. Bien, entonces podemos comprar lo siguiente. Vamos a aproximadamente, ustedes deciden de todas maneras cuántas comprar. Sería un aproximado entre 500 y 600. Compren 600, así evitan algún riesgo. Serían 600 pots, así sencillo el pot. Compran salpetre. Bien, y se compran la Ball of Wall. Igual, 600 de cada uno. Un aproximado de lo que tienen que comprar. Y así es mejor que les sobre y no que les falte. Bien, con estas tres cositas, recuerdo, pot, salpetre y Ball of Gold. Estas son las cositas que van a comprar. Bien, ahora, teniendo esto, nos vamos para lo que es la Good Cutting Wheel. Muy bien, y nos vamos hacia la derecha. Ustedes me dirán, pero si va a ser los backends, ¿qué hacen los Sidious? Bueno, ya les explico el porqué. Vamos a continuar por acá. Y van a encontrar aquí en este lugar de Osidius, en esta zona, estos árboles de nombre, aquí lo tienen, Mature Juniper Tree. Estos son los que ustedes van a cortar, equipan su hacha y cortan estos árboles. Les recomiendo bastante aquí pasar el puente, ir hacia la costa, y aquí van a conseguir dos también más cerca de lo que son los hornos de este lugar, que es a donde vamos. Aquí están los hornos. Fíjense que aquí es muy sencillo. Tienen que tener 42 el nivel de Good Cutting para poderlo cortar. Y es muy rápido de verdad cortarlo. De esta manera ustedes llenan el inventario. Obviamente, pues dejan todo esto en el banco para que lo hagan. Llenan así el inventario. Luego que tengan el inventario con estos dos. Y fíjense también la forma de spawn es bastante rápido. Luego que tengan el inventario lleno, lo traen y lo llevan a este horno. Desde aquí le ponen a use y colocarlo en el horno. Solo que yo tengo en el horno ya ahí preparándose. Bien, voy a recoger lo que yo tengo aquí. Cuando ustedes ya tengan el tiempo transcurrido, ustedes van a darle empty y les va a entregar con el horno lleno un total de 3000 en total. Bien, y tomamos el del lado, que son 3000 más. Y ya tendríamos 6000. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Ustedes van a agarrar y van a cortar la cantidad de árboles. Bien, van a llenar aquí su inventario. Y van a usarlo, le van a dar use y lo colocan aquí en el horno. Bien, pueden ir cortar más, traer el inventario lleno y colocarlo así hasta llenarlo. Bien, yo por acá tengo algunos que ya los corté previamente. Los tomo, los uso. Hasta que se llene el horno. Esto es para sacarle mayor provecho. Bien, fíjense, ya no consumió todos. Estos los puedo guardar. Y aquí vamos a vaciar esto. Vamos a agarrar el dinero.
vamos a agarrar una Tinderbox. Con una es suficiente. Ok. Y de aquí, pues vamos a usar. Simplemente darle aquí Light. Nos va a hablar el de Dwarf y nos va a pedir 600 coins por cuidar el horno. Le vamos a dar que sí. Y de esta manera es que nosotros podemos a preparar el charcoal. Ahora, esto nos va a durar entre 14 y 16 horas. Es decir, que ustedes comienzan a hacer esto y deben esperar ese tiempo para venir a buscarlo y tenerlo listo. ¿Esto para qué lo vamos a usar? Es para hacer dinamita. Y bueno, ya tendrían un paso realizado. Ya luego de que ustedes tengan este charcoal, ya podemos continuar entonces con la otra parte del trabajo. Vamos a usar lo que es el Seri Talisman. Y nos vamos para Inferno. Bien, desde aquí nos vamos a ir hacia el lado izquierdo, el lado oeste. Esto sí es Loba Canes. Bien, vamos a seguir el camino sin ningún tipo de pérdida. Aquí vamos a ir hacia el norte. Cualquier cosa que le falte, aquí hay un banco. Seguimos hacia el norte. Y aquí vamos a conseguir, nos vamos a detectar porque vamos a conseguir unas nubes de gas muy peligrosas. Hacen bastante daño. Bien, y para esta parte de lo que es la tarea que vamos a realizar, hasta aquí tenemos 0% todo todavía. Aquí la barrita esta va a estar a 0%. Entonces aquí este chest es un banco. Y aquí lo que ustedes van a buscar tener sería una máscara. Esta mask la obtienen, la gas mask la obtienen de Black City. Bien, también pueden usar el casco Slayer si lo tienen. Usan el casco Slayer, sino también una face mask, que también se la pueden comprar a uno de los Master Slayer o ahí en el Grand Exchange. Cualquiera de las tres opciones les puede servir para esta parte del trabajo. Y aquí vamos a cambiar, entonces en vez de tener un hacha vamos a equipar un pico. Muy bien, y aquí lo que ustedes harían en este caso sería tener comida en su inventario. Y también pues tener el inventario vacío para que lo haga más rápido. Vamos a minar esto, lo que son los Volcanic Sulfur. Y por cada minada, cada ítems que agarran, cada ítems que toman, ustedes van a tomar el 0.033%. Y así van a estar ustedes hasta obtener, si así lo quieren, un total de 600, que es el número que estamos tomando de promedio, 600 ítems de este Volcanic. O también pueden llegar aquí al 65% de favor, sumando de 0.33%. Ustedes deciden cuál de las dos opciones les parece mejor. Bien, ahora ¿cómo vamos a minar? Ustedes pueden buscar la comida, algo que les dé al menos 10 o más puntos de vida. Pueden buscar esto o pueden también buscar los Jug of Wine, las jarritas de vino. Eso no vale mucho, valen 2, 3 monedas nada más. Les da 11 puntos de vida. Son bastante económicas y aquí pues no tendría ningún interés el tema de que les baja las stacks de combate. Porque aquí no van a combatir. Bien, ya tener esto, ustedes se van con el inventario vacío. Si sienten que les hace mucho daño, pues ahí sí llevan algo de comida. Lo pueden hacer de la manera que les voy a decir. Van así y al regresar, al banquear, ustedes buscan comida, se alimentan y siguen. La idea es tener el inventario más vacío posible para así poder traer más. Si van a subir con esto hasta el 65%, no es necesario banquear. No hace falta, lo botan ahí mismo. Pero si van a subir de la otra forma que les voy a decir, entonces sí vamos a banquear. Vamos a tratar de minar entonces para la segunda manera de subir. Si nos paramos aquí, él nos va a hacer daño. Bien, entonces nos tenemos que tratar de evitar los gases y de esta manera vamos minando, vamos recogiendo. Fíjense qué rápido es. También necesitan tener 42 nivel de mining para poder minar esto y de esta manera van a llenar a ustedes su inventario y van a llevarlo aquí. Bien, si esto se acaba pues pasan a otro. Cuando los gases le están golpeando simplemente cambian de cuadro, se alejan un poco y de esta manera pues ya lo dejan de golpear.
Si le baja mucha vida, ustedes pues vienen, buscan comida y bueno, se curan. Y ya teniendo los inventarios full, nos vamos al banco de nuevo. Baseamos. Estoy haciendo la muestra nada más para que lo vean. Bien, ganamos, recuerden, 0.03% por cada sulfur que ustedes minan. Entonces ustedes deciden si van a subir de esta manera hasta 65%. Si no, van a tomar la segunda opción. Entonces banquean 600 de estos. Luego que los tengan ya, voy a pasar lo que tengo de aquí para el banco. Ok. Y ustedes lo que van a hacer, de diferentes maneras también, ustedes cogen cuál les parece mejor. Yo en mi caso, pues quise hacerlo de esta manera, colocando un 6 aquí. Para agarrar lo que son 6 pots, vamos a tomar todos los que son los charcoal. Serían así. Voy a tomar 6 sulfur, 6 salpetre y 6 ball of wool. Bien, entonces ya teniendo esto, yo lo que ubico aquí, colocándolo de esta manera, puedo cliquear y me va a combinar el salpetre con el sulfur aquí en el pot, pero no me va a combinar el ball of wool. Entonces ustedes pueden hacer todo este proceso primero y luego 14 y 14 con el ball of wool. Yo preferí de esta manera, lo explico de esta manera. O sea, aquí simplemente es agarrar y combinar. Bien, automáticamente se combinan todos. Bien, ya estando combinados, entonces yo busco por acá el último y combino con la cuerdita y de esta manera hago dinamita. Al tener la dinamita, cada dinamita de estas que yo prepare me va a dar un 0.1%. Bien, ustedes deciden si pueden subir hasta 20% minando aquí. Si hacen como les digo, de agarrar 600, no tienen que sacar las cuentas, simplemente minen 600 y ya está. Y ya pues luego pueden terminar de llegar a 65% haciendo lo que son las dinamitas. Bien, ahí no tienen que sacar ningún otro tipo de cuenta para hacer esto. Luego que ustedes tengan el 20% o más, deben hacer una quest. Muy bien. Lo que es la que tengo por acá, ya tenía hecho, lo que es de Forsaken Tower. Ya con 20% pueden hacer esta quest, que nos da un 10% de favor en esta ciudad. Bien, ya con ese 10% pues evitan un poco a llegar al 65%. Lo que hacen es recortar un poco esto. Bien, ahora, teniendo esto, llegando aquí 65% más los 10% de lo que es la quest, suma un 75%. Si ustedes tienen eso ya, entonces vamos a tomar por acá lo que son algunos teleport. Sería en este caso, si tienen ya lo de Piscarilius y tiene Clean of Covering, que deberían tenerlo para que sea más rápido esto, tienen entonces las memorias. Bien, van a tener el Celtic Talisman. Si lo tienen, acortan muchísimo lo que es la quest. Inclusive podemos usar lo que son teleport de esta manera. Podemos usar también unas estamina, algo así, para la siguiente parte. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que llevar o desbloquear unas rutas de acceso a diferentes partes de la ciudad que nos ofrece Loba Canes. Y eso va haciendo, entregando pues unos certificados, unos papeles pues. Y esto va a hacer que nos desbloqueen lo que es el trayecto. Así que vamos para Inferno. O pueden caminar también, no hay problema. Y desde aquí vamos a buscar, les muestro aquí el mapa. Vamos a ir hasta este lugar, que se llama Transportation. Aquí vamos a pararnos por aquí. Por aquí está, conseguimos al personaje que vamos a buscar. Así que bueno, vamos a buscar hacia el sur. Vamos bajando. Vamos buscando entonces el lugar que les indico. Bien, y aquí encontramos a este personaje. Para hablar con ella, necesitamos tener 65%
de los favores. Y bueno, ya les expliqué toda esa parte, cómo lo podemos encontrar. Y hablamos entonces con Miriam. Si no tenemos 65%, no podemos hablar con ella. Bien, aquí vamos a darle lo que es la primera opción. Bien, la primera opción. Primera opción. Ella nos entrega entonces estos que son 5 scrolls. Muy bien, unas cartas que es para desbloquear estas vías. Para esto vamos a tener que movernos por diferentes lugares donde podemos encontrar cada una de los sitios. Bien, por acá tendríamos el primero. Estaría por acá en lo que es en Piscarilius, cerca de Piscarilius. Podemos usar el libro para llegar aquí y bajar. Podemos usar también el teleport aquí a lo que es la catacumba de Couren. De aquí pues simplemente nos vamos hacia este lugar. Cualquiera de las opciones es posible. El segundo lo vamos a encontrar aquí en lo que es Osidius. Aquí lo conseguimos. Tendríamos otro de este lado. Bien, aquí en la parte alta conseguimos el tercero. Vamos a conseguir el siguiente por acá. Bien, y así de esta manera pues vamos buscando cada uno de lo que es el transporte. Bien, así que bueno, vamos a buscar el primero. Voy a escoger la opción del libro. Bien, aquí simplemente voy hacia el sur, buscando entonces ese transporte. Por acá están las minas. Y aquí está Raeli. Hablamos con Raeli. Bien. Ya ha tomado entonces uno de los que son los certificados. Y ya con esto pues tendríamos listo este lugar. Bien, vamos a buscar entonces el segundo punto. Esto lo vamos a encontrar. Podemos usar... puede ser lo que es el CERIC. Y nos vamos a dirigir, sería la Glade. También pueden usar el Good Cutting Guild. Aquí vamos hacia el oeste. Yo voy a usar el paso de Agility. Si no tienen la opción, pues pasan por acá, por debajo, por el puente. Aquí les muestro. Bajan por acá. O simplemente con el Good Cutting Wheel llegan aquí hacia el norte. Muy bien, nos dirigimos hacia el oeste buscando entonces el lugar. Aquí lo encontramos y está por acá Traxi. Hablamos con Traxi y de la misma manera toma otro de los Skrulls. Nos van quedando entonces lo que son tres. Desde aquí nos podemos ir con el Serik hacia la primera opción, Lukut. O pueden ir caminando también, no hay problema. Desde aquí nos vamos hacia el norte. Vamos a irnos hasta el punto que les mostré hace un rato. Hasta aquí, chicos. Bien, vamos subiendo entonces hacia el norte. Aquí estamos cerca ya. Y aquí está la otra ruta. Conseguimos a Mogrim. Ok, nos quedan dos. Vamos de nuevo hacia Lukut. O pueden caminar también, como prefieran.
Bien, desde aquí vamos a buscar ir hacia el lado izquierdo, lado oeste. Muy importante acotar aquí, sería bueno tener un lo que es un antídoto, un antipoison por si acaso. Vamos a dirigirnos hasta este lugar. Además, no hay ningún peligro. Aquí pueden continuar. Si lo llegan a infectar de algo, pues simplemente lo que van a hacer es regresar. Perdón, continuar. Y cuando cumplan el requisito allá, pues regresan. Si lo han envenenado, pues usan el antídoto. No es necesario llevarlo en este caso. Por acá les muestro. Si ustedes no han venido para este lugar, lo que tienen es que cruzar todo este lugar aquí, todo el camino. Siguiendo el camino pasan este puente, vienen por la parte de abajo, bien, por acá suben hasta llegar y entrar por este lugar. De esta manera pues van a lograr llegar al sitio al que vamos y ya cuando lo hayan desbloqueado previamente, pues yo había venido a investigar, consiguen a este el guía de la montaña y les voy a mostrar cómo arreglar este transporte. Cuando ustedes lleguen aquí, les muestro a la montaña. Ustedes van a correr hasta este lugar donde está el guía. Van a hablar con él. Y cuando pasen el diálogo con él, le van a dar la opción de Travel. Y él los va a llevar hasta donde comenzamos. Hasta aquí. Bien, ya que tenga esto desbloqueado, pues fácilmente podemos llegar de esta manera. Y ahora sí, vamos a buscar. Por acá está al suroeste. Aquí vamos a conseguir a Stulite. Bien, vamos a hablar para que tome la carta. Y ya nos queda faltando solo una. Bien, para este de Arceus, que es el que nos queda, vamos a buscar. Ya sea, en mi caso, voy a usar la que es la Dream Staff para usar los que son los Fire Ring. Y bueno, ustedes pues pueden usar también un Games Necklace. Ya les muestro para dónde es que vamos. Vamos a dirigirnos por acá donde está la biblioteca para este lugar. Bien, pueden usar, sería, en mi caso voy a usar este 6S para llegar aquí. O también pueden usar un Games Necklace y llegar hasta aquí, hasta la Wintertot. De aquí puedes bajar hasta llegar a este lugar. Si usan o tienen el libro de Arceus, también pueden llegar aquí. Esto es un hechizo de nivel 6, muy rápido, y simplemente cruzan hacia el este. Son tres opciones que les estoy dando. O bueno, pueden usar también otro teleport, ya sea Kuren y suben. Bueno, hay muchas opciones de llegar. Yo en mi caso, pues como les digo, voy a usar. Voy para el Grand Chains. Ahí mismo tengo el banco, tengo todo. Y de aquí pues busco la Dream Staff, que sería la que me falta. Ok. O también la Lunar me sirve también. Y ahí justo con el banco pues pudiesen usar el antídoto en dado caso que lo haya envenenado. Equipamos la Dream Staff. Configuramos y buscamos CIS. Bien, sería la que nos lleva a la librería de Arceus. Y aquí pues simplemente bajamos. Ya con el 75%, como les había explicado, y te le hago un recuento de todo, cada uno de estos scrolls nos dan 5%. Y con eso pues completamos el 100%. Bien, aquí hablamos entonces con Loinur. Y él pues toma ya lo que es el último de los Skrulls, y ya estamos listos con todas las rutas. Y si podemos observar aquí, tendríamos el 100% de lo que son los favores de los backends. Estamos listos entonces. Nos vamos desde aquí para.
inferno, porque vamos a bloquear esto. Así que buscamos aquí inferno. Ya al tener 100% venimos por acá, un poco hacia el norte, un poco hacia el oeste. Conseguimos este edificio, vamos a pasar. Bien, aquí vamos a hablar con este personaje, Lobada. Hablamos con ella. Bien, y de esta manera tiene que bloquearse ya por completo el 100%. Bien, ya estaríamos listos. En este caso podemos buscar aquí en lo que es la mini quest. Tendríamos aquí la arquitectura de alianza y nos aparece entonces todos bloqueados. Si lo pueden observar, ya 100% en cada una de las ciudades. Ya solo nos queda culminar esta mini quest. Bien, chicos y chicas, ya saben, pues ahí pues compartir este video si así lo desean, si lo ven que es útil. Y bueno, pueden allí pues suscribirse si no están suscritos y darle el like si les gusta. Con esto obtenemos ya las opciones muy importantes de con el 15%. Ya pueden entonces acceder a lo que es la tienda donde venden dinamita, que es la de aquí al lado, la otra que está aquí a un lado. Bien, y pueden empezar a hacer ciertas compras. También tienen que tener en cuenta que ya al tener 65% pueden tener acceso a todo lo que es la red de vagones de todos lo que son lo que es lo Vakens, todo el transporte, eso que acabamos de desbloquear. Y ya con el 100% podemos minar aquí mismo en la parte norte lo que es aquí la Blast Mine. Ya podemos minar, y aquí se mina con dinamita. Para eso la dinamita que hacemos, solo que ahora no tenemos que hacerlas más, sino que vamos a esta tienda, ahí la compramos y la podemos usar en este lugar. Si ya sabiendo cómo se hace, pues también la pueden hacer, no hay problema. Bien, ya sería todo por acá. Espero les haya gustado. Será hasta la próxima. Chao, chao.